El día de hoy agradecemos mucho a Mara Robles Villaseñor, secretaria de Educación del Distrito Federal, el que nos tome la llamada. Secretaria, agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Igualmente, al contrario, encantada de estar con ustedes. Doctora en Cooperación e Intervención Social, tienes maestría Políticas Públicas Comparadas y licenciada en Economía. Aquí en la Secretaría de Educación Pública, manejando este tema tan delicado. ¿Qué es esta nueva figura que se presenta de los mediadores? Mira, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que preside el doctor Edgar Elías Azar, el magistrado presidente, tiene ya una larga tradición de formar a mediadores. ¿Qué quiere decir un mediador? Es alguien que se dedica a gestionar y a resolver conflictos que se pudieran llevar a cabo dentro o fuera de la escuela, pero que involucren el ámbito escolar. Todo esto para evitar el bullying. Entonces el tribunal hizo una labor muy importante al capacitar a 120 maestros de la Secretaría de Educación Pública Federal como mediadores y a 40 padres de familia como promotores de la paz. Y esta capacitación se llevó a cabo para lanzar un proyecto piloto en 120 secundarias técnicas y darle capacitación tanto a los profesores como a los alumnos, como a los padres de familia, y enseñarles que es posible prevenir los conflictos y resolverlos a través de una cultura de la paz. Es decir, lo que nosotros necesitamos fortalecer en estas ciudades es la cultura de la paz. No solamente pensar, como dijo ayer el doctor Miguel Ángel Mancera, en la respuesta punitiva o en la acción policíaca, decía él, sino que pensemos en la prevención, en la introducción de valores, en el cuidado de niñas y niños. Y esta es una tarea que tenemos que hacer juntos, porque si el gobierno del Distrito Federal dijera, bueno, nosotros no tenemos a cargo los servicios educativos, es problema de la SEP, estaríamos cometiendo un gravísimo error. Claro. O si la SEP dijera, no, bueno, pues, ¿nosotros por qué vamos a recibir ayuda del Tribunal Superior de Justicia si es un asunto escolar? No, afortunadamente todos estamos convencidos de que cada instancia tiene algo que aportar. Por ejemplo, el gobierno del DF es el único en todo el país en tener un protocolo único de atención. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros recibimos la queja de que hay un caso de bullying en una escuela, ¿qué hacemos? Yo tomo el teléfono y literalmente, personalmente, le hablo al doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, que es el administrador federal de los servicios educativos del DF, y le digo, doctor, acabo de recibir un reporte de la escuela fulana de tal. Él se da la tarea de investigar al interior de la escuela y posteriormente me informa, pues sí, fíjate que es el caso de un chamaco que mordió a otro. Ah, caray, pues necesitamos que lo atienda a salud. Doctora Agüez, ¿nos ayudas? Por supuesto, la clínica más cercana es fulana de tal. Eso es un caso interesante porque digamos que ahí queda. Pero si alguien dice, ¿sabes qué? No es la primera vez que lo muerde, lo ha mordido muchas veces y el chico ya está teniendo problemas para comer. Entonces, ¿sabes qué? Doctora Webb, nos ayudas con atención psicológica. Si por el contrario fuera otro caso más grave que desgraciadamente pudiera constituirse en un delito, que afortunadamente aquí no hemos tenido fallecimientos ni mucho menos, pero sí tuvimos por ejemplo el caso de Angelina, la chica de Tepito que recibió una patiza brutal. Lo recordarás, ¿no? Sí, claro que... Entonces ahí, sí, ahí intervinieron dos instancias más. El procurador, porque sí era un caso en el que se llamó a las partes porque presuntamente se cometió el delito de lesiones, etcétera, etcétera, lo cual se comprobó. Y también entró en acción mi colega Jacqueline Loas, que es la presidenta del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, dándole toda la asesoría a Angelina, a grado tal de que no solamente se logró el cambio de su escuela, se le apoyó con una beca, incluso su caso se presentó en las Naciones Unidas como un ejemplo de un caso exitoso que sacó adelante a alguien que desde su condición de indígena, que debería ser motivo de orgullo en este país, ¿no? Claro. Fue acosada por su color moreno como si fuéramos suecos, ¿no? Sí, normalmente es lo que sucede en las escuelas, ¿no? Ven a un chiquitín, una chiquitina, ya sea por su forma de vestir, que si usa lentes, le dicen cuatro ojos, que si usa falda larga ya le están diciendo que parece monja, y siempre ese acoso se ha venido dando a través de la historia. Aquí lo que percibo es, y como comentaba al principio, es
que ya están estableciendo como política pública la creación de sinergias para armonizar las acciones entre cada una de estas dependencias. La cultura, esa cultura que le llaman ustedes de paz, ¿es una cultura de respeto hacia los terceros? Así es, y hacia sí mismo. Te voy a decir cuáles son los diferentes tipos de violencia escolar. El bullying se tipifica cuando existen tres cosas que son importantes que la gente conozca. Número uno es entre pares, es entre iguales, o sea, entre chicos, ¿no? Sí, que no haya una jerarquía, una persona mayor o que tenga mayor, un blanco hacia un moreno, un hombre hacia una mujer, alguien que no tiene sobrepeso contra alguien que está gordito, alguien que no usa lentes con otro que usa lentes. O sea, sí hay necesidad de que se configure una relación de poder, un fuerte contra un débil por alguna razón. Claro. Y esa debilidad puede ser virtual, o sea, puede no ser real, pero que en esas circunstancias se considere debilidad. Y la tercera es que sea algo sistemático o que tenga la intención de dañar. Es decir, puede existir un pleito, que es la primera vez que ocurre por alguna cuestión y que se puede solucionar, pero para que sea bullying tiene que tener la intención de hacer daño y tiene que ser ejercido desde una posición de poder y tiene que ser, además, entre iguales. Y de manera sistemática. Mara Robles Villaseñor, secretaria de Educación del Distrito Federal, yo te agradecería infinitamente si nos pudieras aguantar en la línea para que vayamos a un corte, regresamos y seguimos platicando sobre el tema. ¿Me lo permitirías? Con mucho gusto, ¿cómo no? Pues ahí está el tema, el bullying, sin lugar a dudas, hay que darle seguimiento. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, estamos platicando con la doctora Mara Robles Villaseñor, secretaria de Educación del Distrito Federal. Muchísimas gracias, Mara, el que nos aguantaste aquí en la línea. Fíjate que tenemos bastantes preguntas. La población de alumnos en el Distrito Federal, ¿a cuánto asciende? ¿Cuál es la población de nivel, pues, primaria, secundaria, kinders, y cuántas escuelas están administrando en la Secretaría de Educación del Distrito Federal? Bueno, en estricto sentido, la Secretaría de Educación del Distrito Federal no administra ni una escuela, porque recordarás que el Distrito Federal es la única entidad en donde los servicios educativos no están descentralizados. De tal manera que en este momento todavía las primarias y las secundarias están a cargo de la SEP, pero bueno, hay más de 5.000 escuelas. De la Secretaría de Educación Pública Federal, ¿verdad? Así es, hay más de 1.700.000 estudiantes, y desde que el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, asumió el cargo, firmamos un acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación del Distrito Federal para actuar de manera coordinada, porque siempre insistimos en que los niños no son ni federales, ni estatales, ni delegacionales, y que nosotros estamos obligados a atender los problemas que les acogen. Claro. Estos problemas son básicamente tres, entre otros. En primer lugar, bueno, desde luego el de la necesaria mejora de la calidad de la educación, y bueno, pues para eso está ya en marcha la reforma educativa. En segundo lugar, que ocupamos el nada honroso primer lugar de obesidad y sobrepeso infantil, y por eso creamos el programa Saludarte, que es un programa que atiende a 100 escuelas públicas de horario ampliado, esto es de 8:30 de la mañana a 14:30, en donde nosotros, en coordinación con la SEP, llevamos todos los días la comida a las escuelas, clases de teatro, de canto, de danza, de instrumentos musicales, también 3 horas de activación física a la semana, y desde luego ahora, como tú sabes, el DF fue pionero en una legislación en contra de la violencia escolar. ¿Sí? Ahora también mantenemos esa coordinación, y por eso le agradecemos tanto al Tribunal Superior de Justicia del DF que haya formado a estos 120 mediadores, profesores, y a estos 40 padres de familia para hacer este piloto en 120 secundarias públicas y poder fomentar esta cultura de la paz. Claro. De tal manera que, como tú bien decías, me llamó mucho la atención que lo señalara, somos una entidad que tiene una política pública. No se trata de una acción aislada, sino que tiene todo el paquete que va desde una legislación adecuada
hasta atribuciones concretas para cada secretaría, como ya te contaba, para salud, para seguridad pública, para el COFRED, para educación, y al mismo tiempo acciones concretas. Por ejemplo, pediría que deben prepararse todos los que nos están escuchando, si son profesores o si son padres de familia, para que el próximo septiembre puedan inscribirse a los cursos que vamos a dar para aquellos que sean responsables de la crianza. Claro. Nunca a nadie se nos enseñó a ser padres o abuelos o tíos, y es importante que sepan que no importa cuál sea su profesión, en la Secretaría de Educación del Distrito Federal estamos para ayudarles a darles herramientas prácticas para saber cómo dirigir o cómo organizar una actividad en la familia que haga que todos aprendan lo que es el peso, la tolerancia. Fíjate que eso me llama mucho la atención lo que estás diciendo. ¿Cómo organizar, no? Porque a final de cuentas la familia es la célula de la sociedad y se comporta como una pequeña empresa, ¿no? De alguna manera tenemos que conciliar intereses con cada una de las partes, los hijos, la esposa, el padre, ¿no? Y administrar indiscutiblemente los temas. Rubén. Doctora Mara Robles, lo saluda Rubén Labastida. Tengo Hola, entendido Rubén, qué que gusto. Buenas tardes. Tengo entendido que en 2013 ya habían dado un diplomado de mediación escolar. ¿Le dieron continuidad? ¿Con qué resultados? 20 mediadores escolares salieron de ese diplomado. Y han salido, y nos comentabas que 120 ahora nuevos. ¿Esto que les dio buen resultado? ¿Están cambiando estratégica? ¿Están ajustando las estratégicas? ¿Cómo van? No, bueno, muy bien, porque precisamente lo que demuestra con esto el Tribunal de Justicia es que tiene una visión mucho más amplia que la visión punitiva. Tiene una visión que además rebasa lo tutelar. ¿Tutelar qué quiere decir? Quiere decir que la autoridad se asume como el que le dice al ciudadano lo que tiene que hacer y que considera a los ciudadanos menores de edad y por lo tanto le dice esto es bueno o malo. Y nuestro tribunal, por el contrario, tiene una visión garantista, es decir, que ve a los ciudadanos como sujetos de derecho, a los que tiene que escuchar, con los que puede prevenir. Tenemos la idea de que prevención son solamente palabras dichas al viento, y no. La prevención precisamente tan ha funcionado en el Distrito Federal que afortunadamente no es en esta ciudad en donde se tengan las cifras más alarmantes de violencia y acoso escolar. Quiero compartirles una noticia muy importante. En coordinación la SEP y la Secretaría de Educación del DF hemos pedido desde hace varios meses a la UNAM, a través de su seminario de estudios de la juventud que encabeza el doctor José Antonio Pérez Islas, que hiciera la investigación que sin duda va a ser la más importante del país para conocer de cerca el fenómeno. El doctor José Antonio Pérez Islas, se han de acordar ustedes, fue el pionero de la encuesta de juventud en nuestro país ya hace casi 20 años. Sí, y ha llevado a cabo con un equipo muy profesional de altísimo nivel, entre los que están Úrsula Curita de Flaxo y otros grandes colegas, una investigación que será la primera que realmente se hace al interior de las escuelas y que tuvo entrevistas a profundidad, focus group e incluso observación etnográfica. Es decir, no queríamos simplemente repetir como una palabra de moda el bullying, sino que queríamos saber qué estaba pasando al interior de las escuelas. Y con esta investigación cualitativa, que ha sido de una riqueza impresionante, se diseñó un cuestionario que en este momento está siendo aplicado en todas las escuelas de la ciudad, que obviamente por razones metodológicas no vamos a conocer los reactivos, y que terminando el ciclo escolar va a terminarse, y esperemos que a más tardar en el mes de octubre tengamos el procesamiento de esa información. Este documento va a ser oro molido para conocer los códigos entre los chavos. Que son fundamentales, ¿no? ¿Perdón? Que son fundamentales. Si no tenemos esos códigos de comunicación, no sabemos realmente cómo debemos actuar. Así es. Sí, porque una cosa es que nosotros creamos en el orden autoritario. Así es. Que quiere decir que cuando entramos al salón, los niños están callados, sentados y haciendo lo que nosotros decimos, pues esa es una parte nada más de la realidad. Sí, pero cuando se va la autoridad, cuando se va la autoridad ya empiezan a hacer de las suyas. ¿Nos permitirías leerte algunas llamaditas? Hay dos de las más significativas como para que tengas una visión de lo que le preocupa a nuestro radioescucha.
Sí. Tenemos el llamado de Jesús Cervantes a través de Facebook. Qué bueno que tomen medidas contra el bullying porque hay agresiones, pleitos escolares y a un paso de ser criminales estas personitas, estos chiquitines. También Martita Luna desde Facebook, felicidades por su programa. En verdad siempre aprenden algo nuevo. Y Jesús Alvarado desde la Cuauhtémoc. ¿Esto quiere decir que a los menores infractores se les puede procesar? Nos comentabas hace un momento, Mara Robles Villaseñor, de estos problemas que se habían presentado y la consecución que se dio. ¿Nos podrías platicar un poquito si efectivamente a un infractor, a un menor infractor, se le podría procesar o qué responsabilidad tendría los padres? Bueno, como ustedes saben, los menores de edad en este país, afortunadamente, son inimputables. Eso claro. Quiere decir que a quien tenga menos de 18 años no se le pueden categorizar y juzgar las faltas que cometa como delito, pero desde luego eso no quiere decir que haya impunidad. Claro. Hay un sistema de investigación, un sistema acusatorio diferente al de los adultos, y hay instancias e instituciones de rehabilitación y reinserción social que le permitan a los jóvenes que cometieron una falta o incluso un crimen pagar por ello, pero no considerarlos como presos comunes. Claro. Mara Robles Villaseñor, realmente yo agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y que nos platiques sobre estos temas que son fundamentales. Nos gustaría mucho invitarte a esta mesa de trabajo para contar con más tiempo y a ahondar en los temas que son, sin lugar a dudas, de gran importancia. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y nos hayas platicado. Al contrario, gracias a ustedes. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Es la doctora Mara Robles Villaseñor, secretaria de Educación del Distrito Federal. Vamos a un corte y regresamos.